De esto no nos dejó. No. Pero hablamos de los, por ejemplo, sustituyentes del doble enlace que pueden estar en la cadena carbonada cuando no quedan, por ejemplo, en una cadena principal, que es la más larga, ¿sí? Que, por ejemplo, le podíamos llamar grupos alquilenos como nombres comunes que se llaman metileno, el metilideno, ¿sí? El etilideno, el vinilo o etenilo, el alilo y el propenilo, ¿sí? Hicimos unos ejercicios, estos que ustedes ven en pantalla. Estos de acá, este y este, ¿cierto? Sí, ingeniero. Para reforzar esto, vamos a hacer un ejercicio más para ver cómo nos va. ¿Sí? Vamos a ver. Hoy ando feliz porque escribo para arriba. Ahí está. Pongámosle nombre a esta molécula para poder cerrar el tema de los alquenos con su nomenclatura común, IUPAC y con prioridades de cadenas, ¿verdad? Y vamos a entrar a los alquinos, que ahora los alquinos no es más que cambiar el ano por ino. Al final. Pues coloquémosle nombre a este, por favor. Ejercicio. Recordémonos que debemos de encontrar la cadena más larga que abarque la mayor cantidad posible de dobles enlaces. ¿Están todos trabajando? Ingeniero, solo una duda, esa línea larga de ahí es también un enlace, digamos, o... Sí, esto de acá, aquí es un, hay un doble enlace. Ah, bueno, está bien.
¿Cómo va? Todo El bien, de ¿no? el okay, el ex el bueno, me espero mejor. ¿Cómo van, chicos? Ya resolvemos. ¿Escuchan? Sí, ingeniero. Lo escuchamos. Vamos a resolver entonces. Vean, pues, vamos a ver qué cadena carbonada nos conviene. Creo que nos conviene empezar por acá y no por este lado. ¿Por qué? Porque sería 1, 2, 3. En el carbono 3 tengo un enlace doble. En cambio, si empiezo en este lado, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay un carbono y aquí hay otro. Donde empieza y termina un doble enlace, hay carbonos, ¿verdad? Entonces, no me conviene precisamente empezar de este lado. Me conviene empezar de este lado. No sé si hicieron así la mayoría. Ya me confundí, pensé que era uno completo. No, aquí donde hay un doble enlace, acá hay un, aquí empieza y aquí termina, depende de dónde lo mires, ¿verdad? O aquí empieza y acá termina. Porque aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Eso es visual. Eso lo podemos identificar visualmente. ¿Sí? Entonces es para que ustedes lo logren ver. ¿Verdad? Bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
¿Será que conviene irme aquí abajo? No. No, ¿verdad? Porque debo de abarcar la más larga con la mayor cantidad de enlaces dobles posibles. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este, si fuera el alcano correspondiente, sería un hexadecano, ¿verdad? Es un hexadecano. Pero como tiene dobles enlaces, va a ser un hexadecaeno. ¿Pero cuántos dobles enlaces tengo en la cadena principal? Dos. Dos. En el carbono 11 y en el 3, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Entonces sí. Va a ser la cadena base. Va a ser hexa, va a ser el 3,11-hexa deca dieno, o como algunos pueden ponerlo como hexadeca 3,11-dieno, que es válido y es correcto, ¿verdad? ¿Qué sustituyentes voy a tener? Cambiemos de color. ¿Qué sustituyentes voy a tener? Voy a tener este que ya no logró estar en la cadena base principal, este otro y este otro. Entonces, los sustituyentes son 2, 2,5-dimetil. ¿Verdad que sí? Sí, ingeniero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Pero el 8 cómo se llama? Miremos. Vinilo. ¿Vinil? Vinilo o etenilo. Muy bien. Vinilo. 8 vinilo. O 8 etenil. Acordémonos que el orden alfabético sí importa en este de acá, ¿verdad? Entonces, el nombre completo para este caso va a ser, si yo agarro el vinilo, va a quedar después, ¿verdad? Me va a quedar como 3,11, vean dónde dejo las comas y los guiones sin espacio, ¿verdad, jóvenes? Guión, hexa, decadieno. También pude haber puesto acá 8 vinil, ¿verdad? Seguido, hexadeca, guión 3,11-dieno, o también pude haber puesto etenil al inicio, ¿verdad? Cualquiera de esas tres formas es válida. Lo voy a tratar de poner. Esperen. Ay, Dios. Que quería ponerlo acá. Lo voy a poner con otro color para ver si podría haber puesto aquí 8-etenil-5. 2,5 dimetil hexa, miren, seguido el nombre base, hexadeca, guión 3,11-dieno.
Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Bueno, ¿quedó alguna duda todavía o se aclararon las últimas dudas que pudieran tener respecto a este tema de cómo nombrar cadenas de alquenos con dobles enlaces donde la presencia de, hay más de una presencia de un doble enlace, ¿verdad? Ahora, ¿cómo clasificaríamos esto como última pregunta? ¿Enlaces conjugados, enlaces acumulados o aislados? ¿Cómo clasificarían este alqueno? ¿Qué tipo de enlaces dobles tiene? ¿Conjugados, aislados? Aislados. Aislados, muy bien. Enlaces dobles aislados, muy bien. Ingeniera. ¿Sí? Una pregunta. Aquí, al momento de hacer este, no se toma en cuenta tanto como el, digamos, el, la numeración más baja que se le podría quedar al doble enlace. Es que fíjate que la numeración más baja que le va a quedar al doble enlace está en el 3 y en el 11. Porque si tú empiezas a numerar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira, te quedan 9 y el otro te queda en 8. Entonces te queda 11, 12, 13. Te queda mejor 3 y 11. Los dobles enlaces y el número 8, el sustituyente. Okay. ¿Ya lo viste? Sí, esa era mi pregunta. Digamos que en este caso, aquí lo que más le damos prioridad es tener la cadena carbonada más larga en lugar de la numeración más baja, digamos, de los dobles enlaces. Las dos se dan. Mira, aquí las dos se dieron la prioridad de la cadena la carbonada más larga. Aquí, en todo caso, sería la cadena carbonada que más dobles enlaces acapare. Ok. Primer lugar. Segundo lugar, encima de que acapare la mayor cantidad de dobles enlaces, que sea la más larga. Tres, que su numeración sea la más baja. ¿Sí? Fíjate que si yo hubiera agarrado, vamos a ver. Si yo hubiera agarrado, voy a decir qué cadena. Si yo hubiera agarrado esta, estoy marcando en verde. Aquí acaparo los dos dobles, aquí acaparo dos dobles enlaces, ¿sí o no, Salguero? Sí. Pero nombrar este como sustituyente es muy complejo. Entonces no me conviene, a pesar que acaparo la mayor cantidad de dobles enlaces, es muy corta la cadena, nombrar este otro es muy complejo, por eso tengo que buscar siempre todas esas posibilidades. Que primero acapare la mayor cantidad de dobles enlaces, que también sea la más larga, que los sustituyentes están más al extremo y numeraciones más bajas. ¿Ya? ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, bastante. Gracias. Pues ahora, está bien. Ahora nombremos los alquinos. Pues los alquinos, cambiamos la palabra ano por ino. El alcano correspondiente es aquel de la cantidad de carbonos que tengan, ¿verdad? Pues por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si solo hay triples enlaces, vean, si solo hay triples enlaces, debo de buscar la cadena más larga que acapare la mayor cantidad de triples enlaces, primero. Segundo, la numeración más baja del triple enlace, ¿sí? Y si, en este caso, ¿verdad? En este otro caso que ustedes ven acá, también debo de buscar la cadena carbonada más larga con que acapare la mayor cantidad de triples enlaces. Ahora, si yo tengo un alquenino, que ese es otro, que por ejemplo es algo así, creo que vimos un ejemplo. Tengo un doble enlace y aquí tengo un triple enlace. Si se dan cuenta, si yo empezara de este lado, 1, 2, 3, este tendría la numeración más baja. Pero entre un doble y un triple, la prioridad del nombre base corresponde
A ver, ¿a quién corresponde? Ya lo habíamos platicado. ¿A quién corresponde? Al doble enlace. Al doble enlace. Ok, perfecto. Entonces, nombremos a este. ¿Cómo nombraríamos a este? ¿Cómo se llama el alcano correspondiente a 5 carbonos? ¿Cómo se llama? Pentano. Pentano. Pero ahora vamos a cambiar el ano por ino, localizando en el carbono donde está el triple enlace. Va a ser 1-pentino o pentaíno, está bien, pentino. Pentano por ino, ano por ino, miren, ino. Ahora localicemos este, ¿por dónde nos conviene apuntar? De derecha a izquierda. Ajá, muy bien, de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cualquiera, si me voy para arriba o para abajo, o si sigo recto, me va a dar lo mismo. 10, ¿sí o no? Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, el nombre base del alcano correspondiente, ¿a cuál corresponde? ¿Al de 10 cuál es? Decano. ¿Al alcano correspondiente cuál es? Decano. Pero ahora va a ser decaíno, ¿sí o no? Sí, pero como hay tres triples enlaces. Como hay tres triples enlaces, va a ser decatriíno. ¿Sí? Decatriíno. Ahora, decatrino no, decatri, porque debo de mencionar que son tres, y la palabra ino. ¿Sí? Del alquino, decatriíno. Por eso lo aclaro. Entonces, este sería el nombre base. ¿En qué posiciones están los triples enlaces? Posiciones 1, 5, 7. Este es el nombre base. Ahora, ¿quiénes son los sustituyentes? Este y este, ¿sí o no? Sí. Entonces iba a ser 9,9. 9,9 dimetil. Va. Estos son los sustituyentes. Ahora coloquemos el nombre completo. El nombre completo va a ser. Pregunta, ¿sí? ¿No se tomaría? ¿Por qué no lo tomó del 10 para el otro lado? Para que quede en el menor. El número menor quedaría en 2. El sustituyente, porque en este caso la prioridad lo tienen los triples enlaces. Entonces la numeración más baja le tiene que quedar a la posición de los triples enlaces ante cualquier sustituyente. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, entonces va a ser 9,9, sí, dimetil, guión, 1,5,7, guión, deca, tri, y, que también puede ser 9,9 dimetil, deca, guión 1,5,7 guión triíno. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Estos son los alquinos. Los alquinos, ya cuando, por eso les decía al inicio del curso que si ustedes aprendían bien,
a nombrar a los alcanos, iban a poder nombrar todos los demás muy fácilmente, incluso los ciclos, las cadenas que, las familias que continúan después de los ciclos. Entonces, si se dan cuenta en este, ¿cómo lo nombraríamos? ¿Por dónde empezaríamos entonces a contar si la prioridad la tiene el doble enlace? La numeración más baja la tiene que tener el doble envase, el doble enlace, perdón. ¿Por dónde contaríamos? Por acá, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si yo cuento aquí como 1, 2, 3, el triple enlace tiene numeración baja, pero el doble enlace me va a quedar una numeración muy alta, 4, 5, 6, 7. Y aquí dice que la prioridad la tiene el doble enlace, entonces no puedo contar de derecha a izquierda, tengo que contar de izquierda a derecha. Aunque el triple enlace me quede una numeración más baja, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El nombre base del alcano correspondiente, ¿cuál va a ser? Otra vez va a ser un decano, ¿verdad? ¿Sí? De 10. ¿Están aquí, jóvenes? Sí, general. Ahora, ¿cómo se llaman estos? Se va a llamar de la siguiente manera. Puede llamarse 3 decaen, porque es primero del enova, decaen 7-ino. Así se debe de llamar. 3 decaen, que dice que en el carbono 3 está el nombre base del eno, decaen, ¿sí? Decano, decaeno, pero como menciono que en el 3 está, guión 7, guión ino. Estos son los llamados alqueninos. Alquen de alquenos y inos de los alquinos. Alquen de alquenos y inos de alquinos. Hagamos otro ejercicio. Les voy a poner ahorita otro ejercicio para terminar esto, estos nombramientos. ¿Qué manda? Tengo una duda, fíjese. Sí, dime. Entonces, ¿esta sería una manera distinta de nombrarlo como lo nombramos anteriormente? ¿O sí sería de la misma manera? Pero es que aquí, como estamos hablando de alqueninos, la prioridad la tiene el doble enlace. Entonces, el nombre base lo va a tener el alqueno. ¿Qué numeración debe tener? Como la prioridad la tiene el doble enlace, el doble enlace debe tener la numeración más baja. Ah, ok. Ahorita vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a ver. Vamos a dibujar esto. Ahí está. A ver, tratemos de nombrar este.
es algo sencillo. Si se dan cuenta, en el extremo está el doble enlace y en el otro extremo está el triple enlace. ¿Quién va a ser mi cadena prioritaria? La que tenga el doble y triple enlace, pero ¿dónde lo voy a comenzar? ¿En el triple o en el doble? El doble. En el doble. La prioridad la tiene el doble enlace. Aquí hay, los extremos tienen un doble y un triple, pero ¿en dónde empezaría entonces a contar? En el doble, porque el doble tiene prioridad. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Aquí acuérdense que aquí hay un carbono y aquí está el otro carbono. ¿Eh? Ahí está el CH, ¿sí? Entonces, ¿qué se vuelve este? ¿Qué se vuelve este? Un sustituyente. Muy bien, este es el sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Propil. Propil. ¿Pero en qué posición está el propil? Dos guión. Muy bien. Ahora busquemos el nombre base. ¿Cuál es el nombre base? ¿Cómo se llama el alcano correspondiente de cuatro carbonos? Butano. Butano. Pero este va a ser un butenino, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno guión buten. ¿Verdad? Guión 3, guión in. Entonces, el nombre completo va a ser 2, guión propil, guión 1, guión buten, guión 3, guión in. Y este es el nombre completo. Otra forma que lo pueden encontrar ustedes y que les puede explicar su tutor es así. 2-propil. Propil but. Nombre seguir. But. -1-en. -3-in. En el 1 estoy diciendo que está el eno y en el 3 estoy diciendo que está el ino. O sea que también este lo podemos hacer como 3 deca. No, perdón. Este se puede hacer así, ¿ve? Deca guión 3 guión en guión 7 guión ino. Esta es otra forma de escribirlo, así como lo están viendo acá. ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, ingeniero. Vamos a hacer otro ejercicio. Miren, este está bien chilero. Este es uno. Este es otro, ¿eh? Empiecen con el primero que les acabo de poner.
Y general, para saber cuántos carbonos son, por ejemplo, así como el primero, que podríamos decir que son 3 carbonos para acá, o también pueden ser 2. Por ejemplo, al momento en el examen. No, mira, pues, aquí te voy a volver a explicar esto. Aquí hay uno, ¿ve? Aquí hay uno. Donde termina el triple enlace hay otro. Acá en otra esquina hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Ya lo lograste ver? Sí, yo decía, por ejemplo, tal vez al momento de decir que ahí hay dos, le siguen 2 carbonos después del otro, por decirlo así, así como aquí que se mira mal algo, puede ser uno que van unos 2 más. No, porque aquí no hay algo que te diga, no hay algún quiebre, por ejemplo, acá no hay ningún quiebre ni acá, aquí solamente está la línea que representa el enlace. Esa era la duda, ¿verdad? Sí, entonces me tengo que guiar por los quiebres prácticamente. Exactamente, así es. Gracias. Bueno. Ahí está. Pensó que churrito. A ver, ¿cuál sería el nombre base de este? ¿Cuál sería el alcano correspondiente? ¿Cuál sería el alcano correspondiente del primero? Hexano. Hexano. Pero vean aquí qué particularidad tiene, que en los extremos tiene triples enlaces, ¿sí? Y en medio de la cadena está el doble enlace. Ahí lo que va a pasar como prioridad, yo sé que la prioridad la tiene el doble enlace, pero como no, está en medio de la cadena, cualquier extremo con que inicie va a ser bueno. Pero mi numeración, ¿ahora dónde va a estar orientada? A que el doble enlace tenga la menor numeración posible. Entonces, si yo empiezo con 1, 2, 3, 1, 2, es aquí va. Ya me estaba confundiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y si empiezo de aquí para abajo me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces el nombre base va a ser 6. No tiene sustituyentes, entonces el nombre completo va a ser así. Porque es de 6, ¿verdad? Hexan-3-N. Porque es hexaeno, guión, 1,5, guión, diino. ¿Les quedó así? Ingeniera, solo donde puso hexan, ¿la N no estaría de más? Fíjate que algunos libros de texto lo ponen como hexan o hex. Fíjate, otro libro, otros libros de texto lo tienen así, Vex. De 6-3-eno. Ni siquiera en 1,5-diino. Cualquiera de las formas correcta. Genera una pregunta. ¿Y podríamos quitarle la N? No es que esté de más, pero... Sí, dime, Rodolfo. Yo lo había nombrado como 3-hexaen-1,5-diino. Sí, también lo puedes nombrar así, 3-hexaen, o hexen sería en tu caso, perdón, hexen. Porque hexano, hexeno, hexen, guión...
1,5-DI1. 3-XN-1,5-DI1. También es válido. También es válido. Ahora de último el de abajo, vamos al de abajo. El de abajo es bien válido. ¿Por dónde empezarían a contar ustedes? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Si empiezo aquí, 1, 2, 3, 4, ¿para dónde sigo? Ingeniera. ¿Sí? Abajo. Yo creo, ingeniera, yo creo empezaría de ahí arriba. Ajá, de arriba. Porque miren, este tiene prioridad y tiene menor numeración. Así es. Empezaríamos de acá. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿para dónde seguiría? ¿Para la izquierda o para la derecha? Derecha. Derecha, porque si yo sigo para la izquierda, este sería muy complejo para nombrar, ¿sí o no? Espero que no estén viendo en Google ustedes la respuesta. Pero, por explicación, si yo seguiría para la derecha, para la izquierda, vuelvo y repito, este que está encerrado en azul sería muy complejo para nombrar y no nos conviene. Encima de que no nos conviene, el triple enlace se tiene que quedar dentro de la cadena carbonada. Entonces, no podemos nombrar, dejarlo fuera. Entonces, lo que corresponde es seguir 3, 4, 5, 6. Ahora, la cadena carbonada más larga, ¿para dónde me lo van a mandar? ¿Para abajo o para arriba? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Me conviene para abajo, ¿verdad? 6, 7, 8, 9. ¿Hacia el otro lado también hay 9, ingeniero? Sí, ingeniero. 6, 7, 8, 9. Ah, cualquier camino está bien entonces, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál nos conviene mejor? La del otro lado. Sí, ¿verdad? Porque sería uno muy complejo, bueno, que eso sería un isopropil para nombrar, pero mejor no, mejor que nos quede un etenil, es mejor, 7, 8, 9, ¿sí? O para abajo, ¿sí o no? Nos da lo mismo, ¿sí? Va. Entonces, el alcano correspondiente del nombre base, ¿a quién corresponde? Nonano. Ese nonano ahora tiene dobles y triples enlaces. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Non-2-eno-5-ino. ¿Y quiénes son los sustituyentes? ¿Y en qué posiciones? Sustituyentes. Como este tiene un doble enlace unido a la cadena principal, ¿cómo se llamaría este? Carbono 1, 2,
3, ¿cómo se llamaría? Si fuera un alcano, un alquilo, ¿cómo se llamaría el alquilo? ¿Cómo se llamaría el alquilo? Chicos, ¿cómo se llamaría el alquilo? Alilo. Propil. Propil. Va, pero como tiene un doble enlace, alilo, dice aquí Gaby, creo yo, o Diana. ¿Quién fue quien habló? O Lisbeth. ¿Quién fue el que habló? La chica. Revisemos. Revisemos. Propil. Propileno, propil, propilén. Sería un propitilidén. Porque el doble enlace está unido a esta cadena. Miren, sería un propitilidén. Porque si este doble enlace estuviera acá, sería otra cosa, ¿verdad? Ahí sería un propilén. Pero como el doble enlace está unido a la cadena carbonada principal, sería un propitilidén. Solo voy a verificar qué es propitilidén. Sí. Es propilidén es, no propitilidén, propilidén, propilidén, propilidén. ¿Por qué? Porque el doble enlace está unido a la cadena carbonada principal más larga, sería 4-propilidén, y aquí sería 7-, ¿qué sería este? Etil. Etil. Entonces los sustituyentes son 7-etil. También un etil. Sí, en el 9, ¿verdad? No, en el 8. Ah, sí, en el 8. Muy bien, aquí sería 8-metil. Entonces sería 7-etil, 8-metil. 4-propilidén, guión, propilidén. Para el nombre completo, aquí está lo cañón, nombre completo, hagámoslo. El nombre completo va a ser 7-etil, 8-metil, 4-propilidén, propilidén, iba a poner. Propilidén. Este va, non. Vean que en el nombre base y el último sustituyente no puse ni comas, ni espacios, ni guiones. Non 2-eno 5-in. Ahí está. Este sería el nombre completo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ingeniera, ¿cómo sabemos cuál es el orden correcto de los sustituyentes? Se ordenan en orden alfabético. E es antes que M, M es antes que P. Esa era una de las reglas. ¿Aclarar la duda?
Ingeniera, gracias. Bueno, ¿alguien más para aclarar últimas dudas para darte por terminada la clase? Sí, solo una pregunta, ¿cómo fue que consiguió ese el propilidén? Este no me queda muy claro porque estaba buscando los avances. Lo que pasa es que, sí, es que aquí, mira, pues aquí te recuerdas de esto, ¿verdad? Nombre de los grupos alquilenos, nombres comunes, ¿sí? Ajá. El metileno es donde el doble enlace, carbono, aquí carbono, carbono, doble enlace está unido a la cadena carbonada, ¿sí? ¿Ya sí. lo viste? El metilideno es cuando este directamente su doble enlace está unido a la cadena carbonada principal. Entonces, así pasa con el etenilo y el vinilo. Mira. CH2CH y el carbono está unido a la cadena principal. Pero este carbono, mira. Pero en cambio aquí, el doble enlace. Este doble enlace está unido a la cadena carbonada. Este doble enlace está unido a la cadena carbonada. Acá el carbono está unido a la cadena carbonada. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Sí. Va, lo mismo pasa con el alilo o propileno. No era alilo ni propileno porque era CH3, CH2, CH, doble enlace, cadena carbonada principal R, va a ser propilidén. El doble enlace está unido a la cadena carbonada. Entonces, este va a ser propilidén. ¿Ahora sí? Sí, ya un poco más, pero gracias. ¿Ya? El doble enlace es el que está unido a la cadena carbonada. No el carbono donde hay un doble enlace, sino el doble enlace. Mira, acá. Este doble enlace está unido a la cadena principal. Por eso es propilidén. ¿Ya? ¿Genera? Sí, dime. Entonces, la terminación idén hace referencia a que el doble enlace está unido a la cadena principal. Ajá, así lo, es una forma práctica de verlo. Sí, el den, así es. ¿Dónde está? Aquí está. El den. Hace referencia a que el doble enlace está unido a la cadena principal más larga o la cadena principal, ¿verdad? Una cadena principal R. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, tengo una duda. Sí. La I solo se pone porque sí. No. ¿Qué I? La I, propili. Es que es propil. 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 Es que es alquilo. Tú dices para hacer referencia a idén, por ejemplo. No, es propil. Ajá. Con la terminación den, pues puedes verlo. Bueno, ahí. Propileno, propilano, propil. Es más que todo esto, hace referencia a que el doble enlace está unido a la cadena principal más importante. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? Ingeniera, disculpe, ahí en ¿sí? el 2-eno, ahí sí se coloca la O. Sí, es que puedes ponerla o no ponerla, porque aquí también puede ser, mira, pues puede ser 2-no, espérate. Otra forma de ponerlo que es otros libros lo usan. 2-nona en 5-ino. No ponemos eno en el nona en porque la O está al final.
del ino. ¿Sí? También lo puedes poner como non, 2-en, 5-ino, y aquí sí lo terminas. Cualquiera de las tres es válida. Coloquen la que más fácil se les haga a ustedes, ¿verdad? Inge. ¿Sí? Y ahí en donde tiene nonaen, no es nonen. No, porque de nonen, no de, porque el 9 es nonano. Nonano, nonano, nonano. Nona de A de 9. Y casualmente ano, del alcano, porque no puedes poner nona ano. Esto no te lo acepta la, ¿cómo se dice? La Real RAE, la Real Academia Española, no te lo acepta. No puedes poner a. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, ¿alguien más? Ingeniera. ¿Sí? Y es que yo lo nombré como nonen. Nonen. No le puse la A. Nonen. Una N. Nonen. Noneno. No. Tiene que llevar la A. Nona N. Ok. Por eso non 2-eno. ¿Alguien más? Sí, solo unas dos últimas dudas. En el nombre completo, me lo puso propiliten, no sería nona, propiliten nona, guión 2. Es que puedes poner, mira, yo que usé el nombre base, este, ¿verdad? Ok. Pero puedes poner 7-etil, guión 8-metil, 4-propilen, 2-nonaen, 5-ino, ¿verdad? O guión non 2-en o eno 5-ino. Ya, por eso puse cualquiera de las tres. Ok, y una última duda. En el caso del sustituyente este que usted hizo, si tuviese otro carbono, tendría que ser, por ejemplo, butilidén, ¿verdad? Sí, butilidén. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Yo creo que ya no, ingeniera. Okay, que pasen feliz tarde. Los veo el viernes a las 6:30 de la mañana.